trazado de hablar sobre todos estos, bueno, le llamo yo problemas del hogar, pero en realidad, pues es algo cotidiano, es algo que tenemos que estar día con día, estar analizando, y eso nos lleva a checar por qué no tenemos resultados, por qué no tenemos lo que pedimos, qué nos lleva a pensar en tantos años que llevamos caminando y no hay los resultados que hubiéramos querido. Muchas veces se nos fue de la mano el sentir por aquello que queríamos, a una familia caminando en el Señor, a un esposo, a una esposa, a una iglesia, y así a una edad, ¿verdad?, a la que fue enviada un profeta para caminar en la luz de la palabra. El hermano Branham dijo que si la iglesia hubiera aceptado el mensaje y hubiera aceptado al mensajero, ya no se hubieran construido más hospitales, ya no se hubieran construido más juzgados para tratar los problemas familiares. El hecho es que venimos caminando en un mundo que a veces lo sobrellevamos, a veces decimos, bueno, tratamos de ignorar la realidad. Muchas veces tratamos de solamente ponerle un parche a un vestido nuevo, y hemos visto los resultados. El vestido nuevo, dice la Biblia que no es saludable hacerlo porque eso va a echar a perder toda la pieza. Y cuando venimos caminando, hermanos, sin prestar atención a todo lo que es la palabra y todo lo que rodea de la palabra, cada parte es un mecanismo que echa a jalar todo. La Biblia dice que el que falla en un mandamiento falla en todos. Y entonces muchas veces tenemos resultados que no vemos venir. Por ejemplo, muchas veces tenemos nuestros hijos pequeños y pensamos que nuestro subconsciente capta el beneficio de los resultados bíblicos del sacrificio del Señor cuando decimos, bueno, Él es salvo, o conceptuamos la idea que tiene mucha gente aún dentro del mensaje, que la salvación no se pierde y que todo va a estar bien, y descuidamos ese crecimiento. Cuando descuidamos ese crecimiento, de repente tenemos jóvenes y en nuestras manos está esa masa para darle forma, y cuando son jóvenes ignoramos la escritura que dice que el hombre es malo desde su juventud. No lo conceptuamos, ¿verdad? Ignoramos inclusive muchas cosas. Ellos hacen cosas a escondidas de los padres, desarrollan su vida
parte en el mundo y forma de iglesia solamente. Y siempre nosotros estamos en una oración continua, constante, en la cual decimos: Señor, ayúdales, tócalos, mira esto, mira lo otro. Y el hermano Branham dijo: mientras usted los mantenga bajo una oración, ellos van a seguir pecando y a la vez van a seguir sin que les pase algo, ¿verdad? No nos atrevemos a soltar completamente la esencia de la palabra. Todavía juega mucho en nosotros el aspecto sentimental, afectuoso, y eso empieza a generar un sistema de vida. Nos formamos alrededor de eso y crecemos en eso. Y decimos: bueno, esto es la forma, y nos hacemos una imagen de miembro de iglesia y vamos a la iglesia. Pero el hogar, pero la vida, pero los principios, los valores, la ética, se queda de lado, queda olvidado. Tenemos ciertas cosas que sí las llevamos, ciertas cosas que no las llevamos. Tratamos de hacer cosas que den una imagen, y vamos caminando, y caminamos años, pero no hay resultados. Y empezamos a ver que todo se empieza a desmoronar. Empezamos a ver que no hay resultados. Hay discusiones, hay gritos, hay la deformación de nuestros hijos e hijas. Y empezamos a ver que entonces Dios, ¿dónde quedó? Dios, ¿dónde nos escucha? ¿Cuándo nos va a escuchar? ¿De qué manera nos va a escuchar? Y prometemos y hacemos ayunos y hacemos esto y hacemos muchas cosas. Pero se va perdiendo, hermano. Y al final lo único que nos queda son formas, son imágenes, pero no tenemos ningún fundamento, ningún sustento. Si se fija la edad, sacó la vida, sacó la espiritualidad de los hogares. Al sacar la espiritualidad de los hogares, las iglesias iban a ser bofas, huecas, sin sentido. ¿Ve? Por eso usted ve que viene la gente, pero no hay un despegue, no hay un... cuando la gente llega, lo primero que hace es que trata de integrarse y dice: esto es lo que hay, esto lo puedo sobrellevar, esto lo voy, si lo pueden llevar ellos, yo lo puedo llevar. ¿Ve? Nuestros hijos crecen viendo una deformación en los padres, dicen: eso es cristianismo, así es, eso es lo que hay que hacer, yo lo hago, lo hacen ellos, lo hago yo. Y entonces todo va creciendo como un tumor sin forma. Tiene vida, pero no tiene la vida correcta. ¿Ve? Hay tumores, cualquier tumor dentro de un cuerpo humano tiene vida, pero no es parte de ahí. ¿Ve? Y entonces empezamos a ver que se van. Y la gente está caminando en una, en un mundo en el que se empieza a tomar muchas cosas que no tomamos en cuenta. Vamos viendo esto que nos pesa hoy al final de la edad, al final del tiempo. Yo tengo 40 años en esto
viendo este mensaje, he visto muchas cosas, he participado de muchas cosas. He visto muchos ministros estar en la cúspide y a la vez estar en la nada. Echar a perder sus hogares, echar a perder sus hijos, sus familias, todo. Solamente por un pasatiempo, por un imposible, ¿verdad? Porque ¿cuánta de esa gente toma una muchacha, una mujer que sabe que nunca va a ser para él? Pero lo hace y echa a perder todo. Después de tener la administración por mucho tiempo de la boca, entonces estas cosas leyendo la escritura dice aleluya. He estado batallando estos días con una forma de gripa, bronquitis, no sé qué sea, pero entonces déjeme, estoy, le digo, buscando la forma de encauzar todos estos pensamientos y hacer que traten de cuadrar. Y entonces si hace uno el pensamiento reflexivo, empieza uno a meditar y entonces lo que dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será y sería pecado en ti. Mire, en el Antiguo Testamento, hermano, todos los resultados eran producto del desconocimiento. Todos los pecados eran producto de la desobediencia a cualquier mandato de Dios. Y vivir con pecado, dice la Biblia, que entonces Dios no escucha al pecador. Dice que no escucha al pecador. Por eso cuando la gente viene, usted ve, no hay resultados. No hay ningún beneficio. En todo esto, uno va tomando, hermano, si no puede orar, puede orar en su asiento, hermano, digo, por su rodilla. Bueno, entonces, lo que uno ve, lo que uno enfoca, es eso. Los resultados se van anulando. Y cada día de nuestra vida va siendo nulo. Cada día de nuestra vida va siendo ineficaz. Y entonces nos mantenemos solo con un concepto mental de decir, tengo que caminar, tengo que hacer, tengo que llegar y tengo que esforzarme. Pero no hay ningún resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces prometimos cosas a Dios que no hicimos. Prometimos seguirlo, prometimos amarlo, prometimos obedecerlo, prometimos, pero no lo hicimos. Y entonces eso anula nuestras vidas. ¿Ve? Por eso cuando Moisés pecó, que golpeó la roca,
O cuando él tuvo aquel resultado difícil, le dijo el Señor: mira, vas a seguir guiando al pueblo, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Un poco antes de entrar a la tierra prometida, no vas a entrar y vas a morir. Vas a quedar afuera. Ahora, quiero que vea, cuando él pidió perdón, él dijo: Señor, perdóname. Y el Señor lo perdonó, pero trajo las consecuencias. Y le dijo una cosa, le dijo: mira, le dijo Moisés al Señor: Señor, ahora déjame saber que me perdonaste. Déjame ver tu rostro. Y dijo: no, no te voy a dejar ver mi rostro, pero vas a ver mis espaldas. Ahora, había una carga en Moisés. Si usted se fija, analiza la vida, su propia vida, la vida en su hogar, la vida en sus hijos, no hay carga por el pecado. La gente puede transgredir una y otra vez, puede mentir una y otra vez, puede descuidar las cosas de Dios una y otra vez, pero cuando viene al culto le da una forma y dice: todo pasó. Ese es un concepto mental que Dios ya no tomó en cuenta. Por eso empieza el perjuicio de las vidas lentamente y se va descomponiendo y descomponiendo y descomponiendo. Yo no digo que no va a ser salvo, yo no digo que no va a llegar, pero nunca va a obtener los resultados que la Biblia demandaba o demanda. Por eso es un batallar en la vida. Y dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. No tardes en pagarlo. ¿Ve? Estaba leyendo de la forma en que Dios trató con este pueblo. Dice: porque sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. ¿Ve? Mucha culpa está en los ministerios. Mucha culpa está también en la manera superficial de ver las cosas. Y cuando vemos los hogares tristes, sombríos, fríos, indiferentes, se acabó cualquier cosa, hermano. Porque a medida que el tiempo se va cortando, Dios nos va demandando más. En esa etapa parecía todo que iba a ser feliz, que íbamos a estar contentos. Pero empezamos a ver que muchas cosas no hicimos. Muchas cosas no hicimos. Y todas esas cosas que no hicimos se nos contaron como pecado. Como pecado. Y entonces dice la Biblia: Dios no escucha al pecador, antes está airado con él todos los días, todos los días. ¿Ve? Es muy importante esto, ¿ve? Lo que sale de tus labios deberás cumplir y habrás de hacer tal como has formulado tu voto. ¿Ve? Ahora, entonces, ¿qué es si todas estas cosas, hermanos? Por eso yo veo que al final mucha decepción, hermano, va a ser que la gente primero se decepcione. Si no es muy espiritual o muy entendida, se va a decepcionar de todos. Va a decir: no, todos son esto y son lo otro, y se va a ir. Pero mucha gente va a decir: no veo nada en mí. No está nada en mí. No voy a llegar a ningún lado.
voy a dejar esto. Ustedes empiezan a ver las sillas vacías, se va la gente, hermano. Y sabe que yo los entiendo. Yo digo, no se puede nada a fuerzas. Ve, no se puede, no considera nada. Fíjese cómo un vicio no considera la familia, no considera los hijos, no considera la estabilidad social y todo. Cuando viene un vicio, no interesa nada. Cuando uno deja al Señor, no interesa nada. Hijos, lo que va a ser de ellos, lo que se va a generar en ellos, no interesa nada. Nada, nada, nada. ¿Ven? ¿A dónde se van? Son arrastrados completamente a un abismo que no van a poder componer, recomponer. Entonces, dice la escritura, dice, mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre levedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Mire la observancia de los padres, la vigilancia que tenían que tener para el desarrollo de una vida de hogar. Usted ve hasta dónde muchos de nuestros hijos han llegado, hasta dónde mucho pasó. El hermano Branham habla y dice que un niño entre los 9 y los 11 años ya tiene un grado de responsabilidad. Si nosotros estamos viendo y observando el desarrollo de ellos y no estorbamos y no participamos en una actividad de poner en orden las cosas, entonces ellos se están comprometiendo a una responsabilidad delante de Dios que les va a contar como pecado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya la señorita a los 12 años ya tenía un sentido de responsabilidad. El joven a los 13 años ya tenía un sentido de responsabilidad. Ya era completamente considerado un adulto. Ya podía tener un trato y podía hacer lo que tenía que hacer. Por eso es que tenían un ayo para que los adiestrara en cuanto a todas las cosas. Este es nuestro proyecto, el desarrollo, hermanos. Por eso no podemos hacer una mezcla de agua y aceite. Puede ser que en una agitación usted mezcle las dos cosas, pero tan pronto como la deje en su lugar, se empieza a separar una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque el agua es más pesada. Entonces el agua cae y el aceite sube. Y entonces usted ve la diferencia. Es lo mismo en la vida del creyente. Usted va encontrando un desacomodo a muchas cosas. Hoy muchas cosas que vemos, mañana no las vamos a ver. Usted ve, los juzgados están llenos, hermano, están saturados, no se dan abasto para los problemas familiares.
tuvieron que hacer una ciudad judicial aquí en San Luis. ¿Para qué? Para afrontar todas esas problemáticas, ¿ve? De desorden, de desacomodo, de ir en contra de tantas cosas, ¿ve? No se piensa, hermano. Muchas veces pensamos que la vida nos va a dar porque somos fulano de tal y porque de vez en cuando ofrendamos o de vez en cuando diezmamos lo que queremos o lo que no queremos y ahí nos la vamos llevando. Hoy sí di, yo hoy me siento bien, hoy no di, pues me siento mal, pero el Señor sabe que porque entonces vamos descomponiendo nuestras vidas completamente, ¿ve? Vamos descomponiendo nuestras vidas completamente. Vamos desarrollando un caminar defectuoso. Y entonces la observancia que hay. Por eso le digo, cuando todo en el hogar se descompone, usted va a encontrar las iglesias sin ninguna forma. Va a encontrar que los hijos un día vienen y luego se regresa. Un día están, luego no están. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no está la fuerza, hermano. La fuerza no está en las iglesias. Usted lea la Biblia, el Señor no está en ninguna iglesia. En ninguna iglesia. ¿Eh? Está en los hogares. Está dentro del hogar. Y si usted no hace lo correcto dentro del hogar, también sale de ahí, se va de ahí. ¿Y entonces qué tiene? La lucha de dos personas por tomar el control. Uno por imponerse y la otra por no dejarse. Una por sacar la actitud machista, hombría de decir todo esto, ¿ve? Que vemos dentro de este mundo y la mujer a decir no, pues no voy a soportar este machismo, ¿ve? Eso es lo que hay, hermano. Esos son los problemas dentro de las iglesias. Y estoy hablando de la iglesia en general, estoy hablando de todas partes. Estoy hablando de ministros, estoy hablando de laicos, estoy hablando de un problema general. ¿Ven? ¿Dónde no hay una carga dentro del hogar? No hay una preocupación dentro del hogar. No hay un resultado dentro del hogar. Era una vigilancia que los padres tenían que tener sobre los hijos de cualquier cosa que hablaran, de cualquier cosa que dijeran. Si decían, prometo no casarme y me voy a dedicar completamente a mis padres y me voy a dedicar a mi hogar y me voy a dedicar a la familia y voy a cuidar de ellos. Si el padre no venía a Dios y decía, eso no quiero que lo tomes en cuenta, Señor, porque está en una etapa inmadura y no tiene un conocimiento pleno, Señor, quítalo de ahí, aquello se anulaba y no era considerado como un contrato con Dios. Pero si el padre no decía nada, hermano, y lo dejaba, y aquella joven o aquel joven no cumplían con aquello que habían prometido, usted venía entonces una problemática muy fuerte. Era considerado como pecado. ¿Ve? Entonces, mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes a Jehová, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, ¿ve? Y pronunciare de sus labios cosa que obligue su alma, si su marido la oyere, y cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que se ligó, con que ligó su alma será firme.
la observancia de un esposo a la conducta, al desarrollo de la vida de una esposa. Todo está dentro del hogar. No era el problema afuera. No era el problema de la iglesia, no era la imagen. Este es el problema que tenemos, hermano. ¿Ve? Cuando la mujer dice, voy a hacer esto y esto, y él dice, no. No, no lo vas a hacer. No, pero es que yo, no lo vas a hacer. Era absoluto, hermano. Pero si ella, si él no decía nada, entonces ya conllevaba una responsabilidad. A lo que voy es dentro del hogar todo. Los resultados los vamos a tener. Muchos ya los estamos teniendo. Muchos están experimentando una descomposición familiar. Una descomposición con los hijos. Una descomposición con la esposa. ¿Por qué? Porque cuando llegamos, prometimos, dijimos, tratamos de hacer cosas que no cumplimos, que las dejamos a medias. ¿Usted ve sus hijos hoy? ¿Usted piensa que porque vienen ya están? No. ¿Cuántos se nos fueron estando aquí? Usted dice, pero se fueron porque quisieron. No, se fueron muchas veces porque dentro del hogar no se hicieron las cosas correctas. ¿Por qué regresan al hogar? ¿Por qué se les recibe en el hogar? ¿Por qué se les permite hacer cosas dentro del hogar? Porque no está ese cerco escritural ahí. Y entonces los problemas van a estar de por vida, de por vida. Nunca vamos a tener resultados. Nunca vamos a tener un resultado claro. Entonces, si como padre no estábamos observando, si como esposo no estamos observando lo que se desarrolla dentro del hogar, todavía peor cuando como padres o esposos permitimos, dejamos crecer las cosas. Eso es peor todavía. Es solamente agarrar esa familia, ese hogar con alfileres. Imagínese todo el peso que hay agarrado de un alfiler, va a romper el hilo. Y el hilo siempre se rompe por lo más delgado. ¿Ve? Y si son dos dobleces, son más frágiles. Tienen que ser tres. Cuando son dos, cuando el Señor salió, se quedan dos. Cualquier tirón, hermano. Rompe uno, rompe el otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y lo que vamos encontrando? Cuando un hombre formulare un voto a Dios, es decir, que si la persona ha formulado el voto, se arrepiente y se apena por lo que ha hecho, entonces tiene que presentarse delante del sacerdote, ¿ve? Y cuando viene delante del sacerdote, tiene que haber testigos, ¿ve? Ese hombre debiera de presentarse con una pena y decir, yo juré un voto acerca de tal y tal cosa y me arrepiento de eso. ¿Ve? Ahora no hay manera de quitar aquello. ¿Por qué? Porque tiene ya un sello, ¿ve? Ese voto, ese voto. Yo me he preguntado, hermano, ¿por qué desertan los jóvenes? ¿Por qué explotan las familias? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una palabra, tenemos un mensaje glorioso. ¿Qué es lo que pasó? Fuimos creados de una manera, la mayoría
de nuestros jóvenes crecieron en esto. ¿Por qué tienden al mundo? ¿Por qué agarran un teléfono y tienen una tendencia, una forma de caer al lado equivocado? Y entonces vamos encontrando todas estas cosas. Dentro de esto, hermano, hay situaciones terribles, terribles. Vemos la transgresión continua de los preceptos del Señor. Y entonces vamos encontrando, dice la Escritura, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Todo voto. ¿Por qué? Porque no hay quien esté detrás de ello, ¿ve? Para orientar, para ubicar, para centrar, para establecer. ¿Ve? Entonces, la palabra tenía todos estos valores puestos, dice, y si hubiera hecho voto en casa de su marido, y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó o cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Está hablando de la viuda o la repudiada. Antes de ser repudiada hizo un voto, hizo un pacto, hizo un trato con Dios. Y su esposo no lo quitó antes de morir o de repudiarla, entonces eso la sigue para siempre. ¿Ve? Dentro de nuestros hogares, hermanos, tiene que haber una observancia, tiene que haber un acomodo a la meditación. ¿Por qué no están los resultados que queremos? La Biblia dice que la carga del Señor es ligera, su yugo es ligero, su carga es fácil de llevar. ¿Dónde se pierde el camino y comienza la desorientación de las cosas? ¿Verdad? Cuando vemos estas partes de la Escritura, mas si su marido lo anuló el día que los oyó y todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo, su marido anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto calló a ello el día que los oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. ¿Ve? Muchas cosas, hermano. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre varón y mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. En casa, dentro del hogar, dentro de la responsabilidad que hay. ¿Qué podemos hacer hoy cuando vemos todo esto, hermano?
¿Qué se recompone? ¿Qué no se recompone? ¿Qué podemos hacer en cuanto a muchas situaciones que tenemos? Mire, yo he buscado qué forma, qué entendido podría ser, ¿verdad? Hemos llegado a extremos muy, muy fuertes, muy difíciles. Hemos tenido divorcios. Hemos tenido separaciones. Hemos tenido salidas de hijos del hogar. Hemos tenido situaciones críticas. No crean que el Evangelio, cuando dice es ligera mi carga y mi yugo es fácil de llevar, piense que todo es color de rosa y que la gente puede hacer y no. Hay valores, hermanos, hay principios, hay estatutos que no se pueden desobligar. ¿Cuántos de los mandamientos bíblicos de Israel están activos hoy? Están activos hoy. Una de las cosas que vemos con el hermano Branham, ¿verdad? En su vida, en su relación con sus hijos, en su relación con su viudez, ¿verdad? Aun cuando él prometió no casarse, él dijo: no me voy a casar, quise tanto a mi esposa, tuve dos hijos que no va a ser fácil. Y cuando vino aquella situación con su segunda esposa, él no quería casarse. Él dijo: vete, vas a encontrar un joven, vas a encontrar a alguien que haga de ti un buen hogar, vas a encontrar un buen marido. Pero cuando Dios le dijo cásate con ella, ya era diferente. Pero se estaba buscando una voluntad perfecta de Dios. ¿Qué resultó de eso? Resultó un matrimonio que pudo proveer sabiduría. Una mujer que envejeció más que su propio esposo, porque siempre estaba entre el pueblo y el ministerio, que supo llevar la carga. No quiso que se hiciera un voto a la ligera. No quiso que se hiciera un voto. Cuando su hijo pecó, le dijo: mira, tienes que salir del hogar. No puedes estar en el hogar. Esto no es factible. No te puedo tener aquí. No podemos convivir tú pecando y yo predicando. No se puede. Él tuvo que salir. Regresó bajo las circunstancias adecuadas. Por eso cuando él dijo, ora por mí, dijo: no, yo no voy a orar por ti. Yo no pequé. Tú fuiste el que pecaste. Tú eres el que debes de orar. ¿Ve? Aún en esa condición, nosotros hemos pasado muchas cosas. Hemos sobrellevado muchas cosas. Le hemos quitado peso a la palabra. Le hemos quitado esencia a la palabra. Vemos las cosas normales. A medida que el tiempo pasa, las cosas se ven normales. Y decimos: bueno, podemos hacer esto, hacer lo otro. Y por eso le digo, muchas veces, cuando uno ve las formas de desarrollar un
un acercamiento a las familias inconversas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos resultados, tenemos deformaciones, tenemos acercamientos que nos hacen pensar que todo está bien, nos hacen pensar que podemos sobrellevar la vida y que la vida de vez en cuando nos puede dar un buen resultado y un buen rato y un buen momento y buscamos. Pero cuando el Señor habló con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, Él dijo, ustedes son un pueblo especial, un sacerdocio apartado. Ustedes tienen que estar por encima de todo siendo una luz al mundo. Si ustedes dan una luz al mundo, ustedes van a tener siempre mi apoyo y vendrá la lluvia a su tiempo y estará el fruto a su tiempo. Y todo va a estar a su tiempo. La lluvia tardía, la lluvia temprana, cada lluvia va a estar a su tiempo. La tierra te va a producir cada 6 años 3 veces de lo que produciría normalmente en un año. ¿Ve? Vas a tener todo. Vas a tener un lugar, un tabernáculo, vas a tener una relación conmigo. Vas a estar siempre en una comunión y mi ángel siempre irá delante de ti. Pero si esto no está, entonces dice, maldita será tu entrada y tu salida. Maldita tu canasta, maldita tu artesa, maldita la cría de tu ganado. Maldito el fruto de tu vientre, todo, hermano. Iba a ser una maldición. Perder el sentido de responsabilidad. Queremos arreglar todo humanamente. Queremos arreglar todo de la manera intelectual. Y decimos, bueno, si hacemos esto, si hacemos lo otro, si vamos para allá, si vamos para acá. Pero vea el resultado. No se compone el hogar. No se compone la familia. No se compone nada. ¿Qué va haciendo? Estamos cavando y cavando y cavando. Y ya vamos tan abajo, pero no soltamos la pala. Seguimos cavando. ¿Y qué pasa en un momento? No hallamos cómo salir. No pusimos la escalera. Por eso tenemos que parar de cavar. Tenemos que parar de escarbar, ¿verdad? Vamos a tomar forma de esto, hermano. ¿Cómo vivía el creyente o el pueblo de Israel cada día? Cada día veía la columna o veía la nube. Cada día un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la tarde. Cada día sacrificios, todo, 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 todo. ¿Ve? Era algo que tenía que hacerse. Viendo esto nos da que pensar. Dios los bendiga, hermanos. Ojalá que dentro del hogar entre un temor. El día que usted se muera va a perder todo. Ahí se va a quedar todo. ¿Por qué no hacerlo ahora? En vida. Cuando todavía podemos decir, bueno, si un día no va a haber nada, pues de una vez vamos arreglando esto. Para poder seguir todos los principios y valores del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Qué bueno que pudimos llegar un poquito tarde, discúlpenme, pero quiero que esto vaya teniendo un peso en la vida de todos nosotros, hermano. Que verdaderamente sepamos lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos como hogar? ¿Qué tenemos como vida de iglesia? ¿Qué tenemos? ¿Dónde están? ¿Ve?
A veces, desgraciadamente, pues tenemos dolor, pero ese dolor lo sembramos un día. Un día llegó. Vamos a dar un tono para un canto, hermanos. Dios los bendiga. Gloria.